Gotas de Misericordia presenta. Santa Madre Teresa de Calcuta, protectora de los más pobres. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto de 1910 en una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nicola y Drane. Recibió en el bautismo el nombre de Goncha Agnes. Hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre cuando tenía unos 8 años de edad dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. En su formación religiosa, Goncha fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, Goncha dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa, por Santa Teresa de Lisieux. En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto en Talli, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas Santa María. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó a enseñar en Santa María, convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los 20 años que Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría, caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora. Vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling, para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su inspiración, su llamada dentro de la llamada. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón, y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, Jesús le suplicó. No puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses, comenzaron a unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas. El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años 60, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El decreto de alabanza, concedido por el Papa Pablo VI a la congregación en febrero de 1965, animó a Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y sucesivamente en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963. En 1976, la rama contemplativa de las hermanas. En 1979, los Hermanos Contemplativos. Y en 1984, los Padres Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también, en 1981, el movimiento sacerdotal Corpus Christi, como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Premio Paz Marois en 1962 y, de modo mucho más notorio, el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte, oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella. Su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior. La dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús, y compartió la desolación interior de los pobres. Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superiora general de las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de su vida, recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su fin. El gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa, ricos y pobres indistintamente. Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, ven, y semiluz, hizo de ella una misionera de la caridad, una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. Menos de 2 años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización. El 20 de diciembre de 2002, el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de Madre Teresa. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003 y canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre del 2016, dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.